Hola amigas, hoy vamos a usar 190 gramos de hilazas y gancho del número 3. Vamos a empezar con el granny de la abuela, todos lo sabemos hacer, en esta ocasión será un aro mágico. Vamos aquí a entrar y vamos a subir con 3 cadenas, porque serán pilares así de 3 sacaditas. Mi gancho, te repito, es del número 3, 3 cadenas, ese es un pilar. Aquí dentro del aro vamos a hacer pilar número 2 y pilar número 3. Vamos a separar con 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos acá dentro del aro y vuelves a hacer 3 pilares. Así hasta que formemos una crucecita, 4 grupos de 3 pilares. Y separamos con 3 cadenas porque estas son nuestras esquinas. Una vez más, 3 pilares. Separas una vez más con 3 cadenitas. 1, 2, 3, quizá se anda cayendo por ahí. Y como vamos a estar cambiando colores, vamos a cerrar, cortar y esconder el hilo, pero si no lo vas a hacer, te enseño cómo vas a cerrar para siempre quedar en la esquina. Ok, cerramos el aro mágico. Si vas a usar un solo tono, vas a cerrar con una cadena y un pilar de 2 sacaditas metido acá en la tercera cadena para quedar aquí en medio. Y ahí vas a subir con las 3 cadenitas, solamente haz 3 pilares para que el cierre hagas el completo y siempre vayas quedando ahí en medio. Como yo lo voy a cambiar colores, cada vuelta de diferente color, para que aproveches a usar tus sobrantes. Vamos a cortar. Deja larguito para que escondas tus sobrantes, no tanto, pero sí un poquito. Este lo vamos a pasar hacia atrás y ahorita pues ya que termine cada granny te dedicas a esconder las colitas de hilo. Vas a ir a cualquiera de las esquinas y vamos a meter este color, por ejemplo. Estos colores me gustan, cómo se combina, también turquesa. Creo que no tengo turquesa. Vamos a dejar más larguito, que no esté tan chiquitito, porque tenemos que esconderlo súper bien. 3 cadenas, ese será tu primer pilar. Metes el segundo, el tercero. Como voy a cambiar colores, voy a hacer completa mi esquina. 3 cadenitas y aquí mismo voy a hacer 3 pilares. 1, 2 y 3. Vamos a hacer una cadena de separación y vamos a ir a la esquina. Igual, vamos a hacer lo mismo. En las 4 esquinas, 3 pilares, 3 cadenas, 3 pilares. Vamos a cerrar con la cadenita y solo deslizaremos aquí en la tercera cadena. Si tú vas a cerrar de esta forma, aunque uses un solo color, te deslizas por aquí hasta llegar al centro. Y ahí vas a comenzar la siguiente vuelta. Sacamos, pasamos hacia atrás para ahorita dedicarnos a esconder. Y vamos a hacer la vuelta número 3. Metemos acá y ahora escogemos el color verde. Como veo que el granny va a quedar muy chiquito, creo que le voy a hacer una vuelta número 4 para hacer la 5 con el blanco. Vamos a ver ahorita que terminemos cómo nos queda. Igual vamos a subir con 3 cadenas. Hacemos 2 pilares más, separamos con 3 cadenas. Aquí mismo vamos a hacer 3 pilares para tener la esquina siempre de la misma forma. Vas a hacer una cadena y aquí tenemos un solo espacio y vamos a hacer 3 pilares. 1, 2 y 3. Tenemos que crecer un poquito más el granny. Ocuparemos pares, amigas, ¿eh? Yo quiero ocupar 10. Una cadena y vamos a hacer la esquina. 3 pilares, 3 cadenas, 3 pilares. Te veo al final de la vuelta. Recuerda que tienes que hacerlo así como yo lo estoy haciendo. Con una de separación en los laterales, en la esquina 3 de separación y siempre 3 pilares. Esta es la esquina, así. Aquí ya vas a hacer una cadena y vas a repetir esto aquí. Muy bien, tengo ya mi cadena para separar y voy a la tercera cadena y vamos a esconder. Si ves, el granny está demasiado chiquito. Si yo sigo trabajando así, todos mis grannies, me va a quedar demasiado chiquito el granny. Voy a trabajar muchas más vueltas, más grannies para alcanzar mi ancho. Entonces le voy a poner una vueltecita más a este granny de cualquier color que me guste. En este caso le puedo poner el amarillo o meter otro color. Aquí ya va en gustos.
Voy a hacer la vuelta toda terminada, esconderé los hilitos y regreso con un granny segundo y vamos a unir con el blanco. Ok, o sea que el segundo granny lo tienes que hacer así como lo ves aquí. Deja, avanzo para explicarte. Conecté, subí con tres cadenas, pilar 2, pilar 3, tres cadenas de separación y otra vez tres pilares. Tenemos la esquina justo igual. Una cadenita, quitamos esto de aquí y vamos a hacer aquí tres pilares, de acuerdo. Vamos a ver cómo nos queda. Una cadenita, otra vez aquí tres pilares, porque ya tenemos dos espacios. Le vamos a hacer después de esta la blanca. A todos les tienes que hacer la vuelta con blanco, pero al primero si le cortas y escondes el hilo, al segundo cuando le estés haciendo la blanca te vas a esperar, porque con esa vas a empezar a unir en tubular. Busca tu parte más ancha, las caderas o el busto. Ahí está, tres pilares, tres cadenas y tres pilares. Termino esta y le hago una blanca. Cuando haga la blanca, pues aquí me voy a conectar y tendré 1, 2 y 3 espacios para hacer con blanco. Y aquí voy a hacer la esquina justo igual. ¿Ok? Y haces otro. Te quedas con esta vuelta así terminadita y cuando le vayas a hacer el blanco, venimos. Amigas, continuamos. Ya tengo listo, así miren, con el blanco le van a esconder las hebritas y demás para empezar a unir 10 con este. Este va a ser el primero. Entonces, bueno, yo acá ya avancé. Tengo algunos con blanquito, dejándole un pedacito para las uniones. Por aquí tengo mi agujita con la que he estado trabajando. Aquí ya tengo estos así. Es difícil hacer las combinaciones porque, bueno, me gustan unos colores, otros como que quedan más bonitos, otros no tanto. Pero ahí va en gustos. Acá tengo otros. Voy a ver si con los 10 me da bien mi parte más ancha, que es mi busto. Vamos a cerrar primero en tubular esto. Y bueno, dejamos estos en espera. Así como voy a unir este, vamos a unir todos. Vamos a empezar con cualquiera de estos que no tienen... No tienen lo blanquito con el que les guste. Si quieren hacer alguna combinación en especial, pues bueno, vamos a poner eso, a unir eso. De la misma forma que voy a unir esto, van a empezar a unir el tercero, el cuarto, el quinto, así, hasta que tengan 9. Y el número 10 lo vamos a cerrar juntos. Vas a ir aquí a hacerle la esquina, deja un pedacito del blanco para esconder. Conectas como tú acostumbres. Yo lo hago de esta manera, subo con 3, hago el pilar número 2 y el pilar número 3. Voy a hacer una cadena que sería la separación y voy a irme a la esquina. Aquí, 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 aquí y hasta la esquina vamos a unir nada más de cada granny. Entonces aquí hicimos una cadena y un punto bajo en este. Una cadena y regresamos a este. En esta esquina vamos a hacer el completo, que son 3 pilares. 1. 2 y 3. Vamos a hacer sin cadena de separación, porque como solo tenemos una cadena en los laterales, no vamos a hacer cadena. El punto bajo bastará. Pasamos a este lado y hacemos un punto bajo, siempre ajusta, laza, y a este que le estamos haciendo pues la vuelta, le vamos a hacer sus 3 pilares en cada lado. Ahorita te doy la medida ya con lo blanquito. Vamos de este lado y el punto bajo. Otra vez acá. Si tú eres más rellenita, más grande, de talla extra, hazle solo un par de vueltas más al granny antes de ponerle el color base, en este caso el blanco. Estoy yendo y viniendo. De este lado va punto bajo y de este lado, en los laditos, los 3 pilares. Así que a este básicamente le estamos terminando su vuelta. Y a la vez conectamos a este y así va quedando. Ahora vamos a conectar en este último espacio, lazo, y aquí vamos a hacer 3 pilares. Esta es la esquina. Hay muchas maneras igual de unir con una aguja, si quieres terminarle a cada cuadro su vueltecita y ya después los coses o unes. 3 pilares, una cadena. Revés cara a cara, aquí voy a poner un punto bajo, una cadenita,
regreso a la esquina y ahora me voy a ir en este terminándole la vuelta hasta aquí donde empezamos, normal, como lo estuvimos haciendo en las primeras vueltas del gran. Aquí sí va la cadenita de separación y vamos a ir rellenando cada espacio con los tres pilares. Ok, tres pilares, una cadenita, tres pilares una vez más. Entre más grande va quedando el cuadrito, más espacios tienes para rellenar. Una cadenita. Aquí más que nada aprovechamos también las madejas, que luego una no nos sirve para una blusa. Entonces he estado haciendo combinaciones de prendas con todas las sobritas. Ahí están tres pilares, una cadena y aquí. Tres pilares, tres cadenas y tres pilares. Y ya me sigo hasta acá. Ahí está la mitad de la esquina. Tres cadenas y otra vez aquí mismo, tres pilares. Ok. Cadena de separación y continúo. Te veo al final de la vuelta. Ok, para no alargarnos mucho. Recuerda que esto mismo lo vamos a seguir haciendo hasta tener 9 unidos. Estas las tenemos que perder bien bonito para que no haya sobrantes. La medida te decía, no está vaporizada, ya sabes que luego le damos vapor y se extiende un poquitín. Un aproximado de 10 centímetros, mi cuadrito, para que vayas tomando nota. Ok, ya vamos aquí a terminar esta vuelta con mi cadena. Y voy a buscar aquí la tercera cadenita y me voy a deslizar. Recuerda cortar dejando suficiente para esconder. Cortamos, lo dejamos ahí, sacamos. Vamos a poner la agujita y pues todas escondemos diferente, con gancho o con aguja. Yo me estoy volviendo más como que más con la aguja, me gusta más. A veces el propio ganchito vamos como estropeando y aquí miren, voy cosiendo, pasando así pequeñas puntaditas y siempre un puntito atrás. Si tengo la oportunidad, hago esto, que sería como un nudito, haciendo la gasita. La ajustamos con la uña lo más que podamos. Esta también la tenemos que perder. Y así la camino lo más que pueda. Y voy haciendo esto hasta que yo pierda todo el material. Si la quieres subir por aquí, la caminas, la llevas a esta parte que es la más, para mi gusto, para poderla esconder. Pero todo es en gustos. Bueno, cortamos esta y ya escondo ahorita la que sigue. Y mientras vamos a continuar, aquí vamos a ir haciendo siempre pues lo mismo hasta tener 9. Vamos a irnos acá en el lugar que quiera. Como ya tengo algunos granes, te digo, con lo blanco y un pedacito, por ahí los vamos a ir perdiendo. Y solamente necesito las dos esquinas. Trata de hacer siempre, empezando el blanco, solamente la mitad de la esquina para que desde aquí ya empieces a hacer las uniones y no tengas que desbaratar tanto. Me quedo con una esquina, dos esquinas y en esta tercera me quedo con una sola cadena. Y empiezo a hacer lo mismo. Ok, como ya está adelantado, aquí cerraremos la vuelta. Nos vamos acá, vamos a hacer nuestro punto bajo, nuestra cadenita, regresamos al gran y hacemos el completo de los tres pilares y empezamos a unir a la pastilla verde. A esta están los revés cara a cara. Empezamos aquí, esta es la esquina, aquí un punto bajo sin cadena de separación y acá siempre regresamos con la lazada. En cada huequito vamos a hacer tres pilares. Muy bien, ahora otra vez un punto bajo con la lazada, otra vez acá. Lo mismo vamos a hacer acá, tres pilares. Te voy a dejar unirlos y el último lo vamos a cerrar juntos, que simplemente es usar las cuatro esquinas del gran. Así que ven con él así, sin ningún lado tejido del blanco. Tres pilares, sin cadenita de separación, nos vamos aquí y hacemos un punto bajo.
lazamos y regresamos acá con los tres pilares, 1, 2 y 3. Esta es la esquina, así se ve bien. Ahora aquí una cadena y aquí punto bajo, cadena, lazamos y otra vez en el mismo espacio tres pilares. Hasta aquí ya terminamos de unir esta siguiente pastilla. Yo voy a usar 5 para mi frente y 5 para la espalda, o sea, voy a usar 10. Ahorita que ya terminemos te doy bien como que la medida, al menos al tanteo, ¿no, amigas? Porque pues todas medimos diferente, pero pues yo estoy rellenita, uso tallas grandes, la mediana me queda, la chica bien apretadita, pero me queda. Entonces es muy fácil de esta blusa sacar tu talla. Mídete una vez que tengas 5, mídete. Esta parte te tiene que dar bajo la sisa y esta la bajo la sisa. Bajo la axila, la mitad de ti, vaya. Si tienes mucho busto y pancita, pues mejor mete 2 granis más. Aquí ya voy a terminar. Lo mismo, vamos a deslizar. Vamos a cortar. Y vamos a esconder las hebras. Cuando vengamos vamos a tener 9 y nada de hebras, ¿eh? Nada de hebras. Entonces ya me sigo. Aquí tengo más con el blanquito. Me voy a guardar uno para cerrar en tubular juntas. A ver cuál guardamos. ¿Cuál me gusta? ¿Cuál me gusta? Este. Todos estos los vamos a ir pegando. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Regreso en un ratito contigo. Regresamos, amigas, con la novedad que 10 eran muchos para mí. Yo creo que para una talla más grande está muy bien con los 10. Y tal vez si la quieres muy, muy sueltecita. Si te das cuenta, aquí me falta uno, que es el que vamos a cerrar juntos. Ya no 10, ya no 9 tengo unidos acá. Tengo unidos, aquí lo puedes ver, 2, 4, 6, 7. Vamos a poner el número 8. Y vamos a cerrar en circular o tubular. Recuérdalo bien. Checa bien cómo me queda a mí. Ahí te dejo fotos. Tal vez con 10 te quede muy bien, quitándole una vuelta a cada uno de los cuadritos. Si eres mucho más grande, más gordita, puedes ponerle una vuelta a cada cuadrito. O con los 10 te va a quedar más que bien. ¿Ok? Más o menos acá te dejo la medida para que te orientes. Por aquí podemos ver 45 centímetros. Todavía no la cerramos, no le damos vapor, entonces va a dar un poquito más de sí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Recuérdalo muy bien, 10 para tallas más grandes. Yo voy a usar 8. Mi gancho es del número 3. Ahora, si eres mucho más delgadita que yo, o le quitas una vuelta a cada cuadrito, o haces con un gancho más pequeño. Vamos aquí a conectar el blanco. Subiremos con 3 cadenitas. Vamos a poner el pilar número 2 en la misma esquina, el pilar número 3. Vamos a hacer una de separación y vamos a empezar a unir a el verde o el que está aquí arribita, este de aquí. Lo vamos a poner así, los revés por dentro, el derecho para arriba. Y vamos a empezar a conectar con un punto bajo aquí. Una cadena, regresamos a la esquina y vamos a hacer el completo de 3 pilares. No pises el hilo, hay que esconderlo con la aguja para que quede mucho mejor. 3 pilares y de este modo ya hemos conectado la esquina. Sin cadena de separación, vamos a hacer un punto bajo. Regresamos con lazada, 3 pilares en cada espacio del granny naranja. Una vez que tengas tus 3 pilares de este lado, vamos a volver atrás y vas a poner un punto bajo. Lazada. Regresamos al espacio y hacemos los 3 pilares. Una vez que tengas tus 3 pilares, vas a volver al graní de atrás y buscamos la separación entre grupo y grupo y ahí ponemos punto bajo. Regresamos con lazada y hacemos aquí 3 pilares. Una vez que tengas tus 3 pilares, regresas al graní de atrás y vas a poner un punto bajo aquí en el último espacio. Con lazada regresamos a la esquina y vamos a hacer la mitad, que serían 3 pilares nada más aquí.
Ok, ya que tengas tus tres pilares, vas a hacer una cadena de separación y vamos acá a la esquina, punto bajo. Ok, ya que tengas tu cadena, regresas y vas a hacer tres pilares en esta esquina. Nos vamos a ir hasta esta esquina trabajando para unir al otro gran y para que quede en tubular. Así que yo adelanto, aquí voy a hacer los tres pilares y me voy a ir haciéndole al cuadrito naranja su vuelta. Ya sabes, aquí vamos a hacer cadenita y vamos a ir rellenando los espacios hasta que lleguemos a la esquina. Ya que estemos en la esquina con tres pilares, vas a hacer una cadena, vas a cerrar aquí con los revés hacia adentro, por fuera los derechos, lo pones de esta manera y vamos a ir a la esquina para unir aquí, de aquí a acá. Empezamos con un punto bajo, una cadena, regresas al gran y naranja, haces tus tres pilares y empiezas a ir y venir. Primeramente aquí los tres pilares. Vas a irte hacia el gran y verde con un punto bajo. Aquí en estos espacios son los que vamos a rellenar con un punto bajo. No a rellenar, a poner un punto bajo. Al que vamos a rellenar es el naranjita. Aquí el punto bajo, regresas con la lazada y vas a ir poniendo aquí tus tres pilares. En cada espacio de aquí van a ser tres pilares. Vuelves al verde con un punto bajo. Así vamos a ir y regresar. Justo como hemos estado uniendo todos los granis, es exactamente lo mismo. Tres pilares. Vamos aquí atrás, vas a hacer tu punto bajo, lazas, regresas, otra vez tus tres pilares. El punto bajo hacia atrás, lazas y regresas aquí a la esquina con tres pilares. Una vez que tengas tus tres pilares, vas a conectar. Primero haces tu cadena, conectas aquí con un punto bajo, una cadena, tres pilares en la esquina y ahora sí, hemos terminado de unir y va a quedar como un tubo. Dentro de ese tubito tiene que caber tu parte más ancha, el busto o la cadera. Ok, entonces ya nos vamos terminándole la vuelta al cuadrito. Aquí debemos de entrar. Entonces yo pienso que a mí con una vuelta más me hubiera quedado aún más flojita. Me gustó cómo me quedó, pero una vuelta más de cada cuadrito, porque ya poner dos granis sería mucho. O quitarle una vuelta a cada grani y poner los 10. Es muy fácil de armar esta parte. Aquí ya voy terminándole en cada espacio sus tres pilares, separando con una cadenita. Y una vez que terminemos aquí, vamos a cerrar con la cadena y un deslizado aquí en la tercera cadenita. Y estamos ya listas después de esto para empezar a trabajar la parte de abajo, la faldeta de tu blusa. Entonces tú la vas a hacer tan larga como quieras. Vamos a trabajar red igual, la puedes hacer mucho más larga de red, solo con red o la puntada 2, solamente esa se la puedes hacer. Vamos a comenzar aquí, de esta manera hacemos una vareta falsa, yendo hacia atrás con el gancho, haces aquí un puntito bajo y aquí vas a subir con una cadena y empiezas tu pilar para que quede esto como más regordete. Te confieso, este a mí se me cuesta mucho, porque se me resbala mucho el gancho. Te enseñaré conforme vamos tejiendo otra forma de hacerlo. Una cadena de separación quedó ahí y vamos a trabajar así. Un pilar, entras aquí después de la separación y haces un pilar. Una cadena y otra vez aquí. Donde están estos tres pilares vas a hacer en el primer pilar o un pilar. Si te das cuenta empezamos aquí, haciendo en cada pilar un pilar. Bueno, en el primero y en el tercero, porque en el de medio no. Una cadenita y otra vez, en el primer pilar un pilar, separas con una cadena y haces un pilar y así te vas a ir. Voy a avanzar tantito contigo y te voy a dejar para venir a cerrar la vuelta juntas. Quiero que veas a la mitad del granny cómo le vas a hacer. Desde esta primera vuelta puedes hacer aumentos. Te los voy a ir enseñando en las vueltas siguientes. Porque yo por ahorita como que no la necesitaba mucho. Pero conforme avancé, creí que fue buena idea poner un aumento. Creo que puse 3.
Ahorita te enseño cómo, pero es tan fácil como hacer tu pilar, tu cadena, y ahí mismo donde has hecho el pilar, ahí mismo pones otro pilar y queda como una especie de V. Bien, voy a, llegando aquí, que me interesa que veas aquí, que vas a poner tu pilar, aquí, un pilar. Aquí puedes usar estos espacios para hacer un aumento. Ahí mismo harías otro pilar después de la cadenita y quedaría un aumento para que tu faldeta de la blusa vaya quedando como circular tantito más si tienes barriguita. Ok, voy a terminar esta vuelta. Aquí vamos a cerrar. Ok, vamos a cerrar siempre buscando, dejando la separación. Te deslizas y vamos a empezar la vuelta de esta manera. Lo puedes hacer con solo tres cadenitas, pero yo hago una cadena, un punto bajo, una cadena. Puedes hacer dos cadenas. Con una sola cadena aquí puedes hacer un punto bajo, como que va siendo más regordetito este pilar. Y ya haces tu cadena de separación. Lo puedes hacer esto con un ancho un poquito más delgado para que no quede tan gordito. Pero bueno, yo te dejo las opciones, tú eliges, ¿ok? Así seguimos conectando un pilar sobre el pilar, una cadena de separación, una cadena, un pilar, y así te vas toda la vuelta. Claro, para hacer los aumentos, ahorita te voy a explicar cómo yo los voy a hacer. No hay que ponerlos nada más como ahí se va y uno aquí, uno allá, ¿no? Busca bien en medio de la parte de enfrente, de la espalda. Aquí vamos a cerrar la vuelta, ahorita regresamos. Entonces tienes que poner los aumentos que no se vean ahí a lo loquito, como que aquí, aquí, allá, ¿no? Bajito la sisa, enfrente, en la espalda, en medio de cada grani o entre la unión de los granis. Yo voy mientras avanzar esta vuelta. En esta voy a poner un aumento. Ahorita te voy a mostrar cómo los voy a hacer. Eso me di cuenta ya casi finalizando la vuelta que me era necesario. Bien, amigas, les muestro el avance. Ya casi se me termina el blanquito, pero tenemos listo otra de esta y por ahí tengo otra. Igual así, puros sobrantitos. Hasta aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas. Puedes hacer más toda hasta terminar tu largo, pero haré lo siguiente. Aquí donde cerré mi vuelta, voy a cortar el hilo. Voy a dejar, ya sabes, larguito para perder o disimular esta. Aquí a veces hago mi cadenita, lo vamos a pasar hacia atrás, a veces no la hago. Y vamos a hacer la puntada que hicimos para la pieza que hicimos. Esta la tengo aquí a la mano. Esta puntada preciosa que es de una blusa también, que me encantó. Vamos a hacer pilares combinando colores y mi base va a ser el blanco. Aquí como es el verde, va a ser el blanco. Ahí está el revés, este es el derecho. Esta pieza está muy bonita. Me preguntaban que yo estaba usando una diadema. No, es esta misma. Solamente la até, me la puse en la cabeza. Le hice un solo nudito y la até en mi cabeza. Y lo que sobró me lo eché hacia adelante. Está muy bonita, por si la quieres hacer. Por ahí te la dejo. La tengo lista aquí porque me la voy a llevar al ranchito. Bueno, vamos a empezar a combinar los colores. Va a ser de relleno. Todo de relleno, de relleno. Te conectas donde quieras o aquí mismo. Ya aquí ya no importa. Por aquí tengo mi cestita con todos mis sobrantes, muchos sobrantes. Por aquí tengo un poquito blanco que me ha estado sobrando. Y aquí hay de todo un poquito. Bueno, vamos a usar el color que tú quieras. Llamativos, pastel, los que quieras. Sacamos la brita. Vamos a hacer básicamente lo mismo aquí. Es donde cerrábamos, podemos hacer uno antes, una después, no importa. Lo mismo, cadena y un punto bajo. Para iniciar nuestro pilar, jalas un poquito ese hilito, haces una, dos cadenitas, suelta el hilo, dos cadenitas, te vas aquí. Vas a hacer un puntito bajo. Para que crezca un poquitito, vuelves a hacer una cadena y aquí arribita haces otra vez así como el puntito bajo y será un pilar de doble lazada, un poquito más regordetito, ¿no? Pero si no, subes con cuatro cadenas. Vas a lazar doble y en cada huequito va a ir pilar de doble lazada. Ay, me pasé una. Ahora va sobre el pilar. 1, 2, 3, 4 veces se teje, lazas doble, los hilos perdidos después. 1, 2, 3, 4, lazada doble, 1, 2, 3, 4,
Así se luce mucho más la puntada. Es muy diferente que si el pilar fuera más recortadito. Doble lazada. Cada vuelta de los pilares va a ir de diferente color. No es necesario que uses todos los que tienes acá, pero sí, algunos de estos los vas combinando. Y después vamos a hacer la vuelta del punto bajo sobre estos pilares. Te voy a mostrar algo que hice. Esto lo puedes hacer desde la primera vuelta que vas a hacer aquí o en la segunda, como tú te acomodes. Mira, voy a doblar mi pieza para mostrarte dónde está mi aumento. Ves que vamos a poner las pastillas como, aquí está un aumento. Hice 3, 1 y aquí está el tercero. Me quedaron aquí, justo aquí. Así, en estas líneas de aquí. Aquí está el aumento. 1, el 2 y el 3. Esto puede ir en la espalda o en el frente. Y así agregué una casita más. Lo puedes hacer desde la vuelta 1, desde la vuelta 2. Ya más abajo, pues no. Te conviene más desde la primera o la segunda. Yo lo hice aquí porque me di cuenta que me quedaría mucho mejor. No tener embarrada. Luego acá puse en la vuelta 1, 2, 3, en la 4. Un solo aumento. 1. A la mera mitad. Si quieres poner dos, bueno, los pones en este espacio de aquí. Ahora sí que no los metas donde sea. Aquí se ve más prolijo. O en medio de la pastilla, pero aquí como siento que está mejor aquí, en esta parte. Ok, aquí en los laditos puedes meter también. Acá en los laditos, aquí no metí si te das cuenta. Vuelta 1 o 2 máximo en la tercera vuelta. Bueno, ahí está. Es tan simple como poner el pilar, la cadena y ahí mismo otro pilar. Que no se te olvide, porfis. Yo voy a terminar esta vuelta. Hacemos la segunda juntas y ya te dejo que la crezcas un poquito más para ir a trabajar a la parte de arriba, para armar sisa y todo eso. Ok. Aquí pon los colores que te gusten. No pongas colores tan tristes para que se vea bonita. Pero claro, todo va en gusto, ¿no? Me parece que luego los tristes como que nos apachurran, ¿no? Ideas. Así que estos me encantan estos. Pero se me afiguran que están un poquito tristes. Doble lazada. Listo, vamos a terminar la vuelta. Vean qué bonito se ve, amigas. Pueden quedarse con un solo color haciendo el largo que gusten. Yo voy a combinar, ahorita les digo cómo. Aquí hago el último pilar. Vamos a cerrar aquí, pegadito. Y vamos a cortar larguito para poder esconder. Pasamos hacia atrás y vamos a hacer la vuelta de puntos bajos. Y volvemos a meter otro color tal y como hicimos con el verde. Ay. Igual, se conectan en cualquier espacio. No necesariamente tiene que ser donde terminamos, pero como gusten. No pisen el hilo, amigas, porque luego se resbala. Cósanlo o piérdanlo con el gancho, pero haciendo nuditos. Bueno, nos conectamos en cualquier espacio. Lo voy a hacer acá. Dejo un pedacito largo que vamos a perder después. Y voy a hacer una cadena y un punto bajo aquí. Ajustamos jalando un poquito el hilito del comienzo y empezamos a hacer puros puntos bajos hasta llegar aquí y ahí terminar deslizando. Vamos a jalar un poquito el verde cuando vayamos a esconderlo porque está el comienzo como que se afloja un poquito el hilo, ¿ok? Así, miren, puros puntos bajos todo alrededor. No vayan a aumentar ninguno, a menos que quieran que esta parte por su cadera estén muy caderoncitas. Pueden poner dos en el espacio o dos en el pilar o aumentar en aquí en los espacios dos puntos bajos la cantidad que quieran. Repártanlos alrededor, no los pongan todos en un solo espacio. Eso hará que si tú pones dos aquí, pues cuando vayas a hacer el del pilar, pues tendrás más volumen, más espacio. Ok, aquí vamos a poner el menta, pero vamos a cerrar aquí. Me falta un puntito bajo y deslizamos aquí donde empezamos. Ay. Vamos a cortar larguitos, amigas, para que tengamos oportunidad de hacer
pues bien esconder, porque si se botan luego. Con el uso, la lavamos, estiramos y eso. Ok, vámonos con el menta. Hacer lo mismo, te conectas donde quieras, y si no, siempre por el mismo espacio. Vas a subir con una, dos, tres, cuatro, si lo quieres hacer de esta manera o como te estaba diciendo, pues todos lo hacemos de forma diferente. Con una cadenita, un puntito bajo, hay que jalar esta porque si no luego se ve un hilo como torcido. Haces una cadena y vas metiendo aquí. Lo puedes hacer esto con un gancho un poco más chiquito para que no quede tan gordito. Una cadenita y lo hacemos otra vez porque son pilares de doble lazada. Aquí hacemos un puntito bajo, aquí queda un poco más gordito. Ahora haces doble lazada y empezamos en el siguiente espacio, 1, 2, 3, 4, doble lazada, 1, 2, 3, 4, igual puedes subir con las 4 cadenas, como no son muchas vueltas, no es de que se va a ver tan marcado por todos lados. Doble lazada, igual la misma cantidad de pilares que hiciste acá, no metas ni uno extra o te vais a comer alguno. Así vamos, amigas, miren, me falta esconder las hebritas, ahorita me voy a poner en eso y voy así, voy a meter por último estos dos colores, ok, que es el granny que está acá atrás, puse de este y puse de este. Ok, aquí lo puedes hacer como tú quieras, ¿eh? No es necesario así, pero bueno, yo te comparto. Voy a terminar estas dos vueltas, esconderé todas las colitas y ya, ahora sí, regresamos. Te quería enseñarte solamente cómo se va luciendo. Bueno, por ahora así, por ahora, porque qué tal que se me toca poner otro color. Puse blanco y terminé con el punto bajo, amigas. Ok, bueno, ya marqué. Bueno, ponen un marcador, un segurito, lo que tengan, un arete. Aquí que va a ser bajo el brazo, bajo la sisa. La mitad porque son 4 granis. Si fueran 5, pues marcan la mitad de su granis, que sería aquí, la mitad. ¿Ok? Ahí marca. En este caso, bueno, acá está la otra marquita. En la espalda, ahí está la marca. O el frente, ya saben, lo pueden usar de esta manera. Casi todas mis blusas se pueden usar así. A veces hago un pequeño cambio en la espalda o en el frente, pero se pueden usar de las dos formas. Vamos a empezar esto y nos vamos a ir por cualquier lado. En este caso será aquí. Recuerda que sí, vamos a empezar en este espacio de aquí para acá. Cuando vayamos a hacer este, vamos a empezar de aquí para allá para seguir la secuencia. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer esta puntada de aquí. Quiero que vean esto. Aquí tengo un aproximado de 15 vueltas, me parece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas. Aquí no cabe mi brazo, mis amigas, yo soy de bracito gordo. Entonces, no sé, calculando 20 creo que serían muchas, pero vamos a ver si con 3 más ya cabe mi bracito para que no esté tan amplia mi manga. Entonces, más de 15 para mí sí voy a hacer. Aquí yo lo voy a ir disminuyendo, no me voy a ir disminuyendo yo creo demasiado, porque si me voy con las 20 vueltas no me va a quedar nada, pero un momento que ya ustedes sientan que ya con esa disminución vamos para arriba, ¿ok? Lo mismo que voy a hacer aquí y acá, cuando terminemos la vamos a voltear y vamos a empezar lo mismo de este lado hasta aquí y luego de aquí para allá. Aquí vamos a empezar es recto porque lo voy a hacer recto, pero si quieren hacer disminuciones, la mía será recta y las disminuciones serán siempre acá. Cuando estemos acá vamos a empezar con disminuciones y acá será recto. Ok, bueno, vamos a empezar. Este lado es lo mismo que si fuera el de acá, ustedes deciden y nos vamos derechito. Vamos a hacer lo que hicimos aquí. ¿Se acuerdan que en los granis hay un pilar aquí, uno en medio? Bueno, lo mismo. Aquí vamos a hacer un pilar. Muevo esto un poquito. Cuando yo haga la parte de acá, igualito voy a hacer el pilar. ¿Ok? No me voy a basar con el mismo pilar. 1, 2, 3. Siempre subiré así con 3 o ya sabes como te estuve enseñando, un punto bajo. Lo vamos a repetir por si lo quieres hacer así, como te acomode. Vamos a hacer la cadena y el punto bajo, ahí sobre el punto bajo, jalamos este hilo,
Sobre el punto bajo vamos a hacer primero una cadena y acá en estos hilos haces un puntito bajo, y si quieres hacer una o dos cadenas para alargar tu pilar, yo con una creo que es suficiente, a veces sí, sin ninguna. Bueno, esa es una de las formas. Lo puedes hacer esto con un gancho un poquito más chiquito y se queda más flaquito. Ahora vamos a empezar a hacer la cadena de separación y vamos a empezar a hacer los pilares. ¿Dónde estaban los pilares? Acá en medio. Vamos a hacerlo uno en el primer pilar, que es este. Ya se me andaba olvidando. Conectamos muy bien sobre el pilar. Este es uno de los frentes o pecheras, o como le podemos decir. Una cadena y aquí otro pilar. Una cadena y vamos otra vez acá con los grupitos. Y vamos a llegar así hasta donde está el hilo que marcamos. Un pilar, una cadena, otra vez acá, un pilar. Recuerda, aquí será mi tope. Siempre voy a llegar ahí con un pilar. ¿Quién sabe qué tiene? Hilitos. Aquí vamos siempre a conectar y este será así recto para arriba. Y luego acá haremos lo mismo recto para arriba, porque aquí será la abertura de la manga. Recuerda, lo mismo que yo estoy haciendo aquí lo vamos a hacer del otro lado. Aquí en medio donde está la unión de los granis también va un pilar, amigas, ¿eh? No se te vaya a pasar porque estarás quitando espacios. Igual, si eres bastante anchita, acuérdate que aquí mismo, para los aumentos, como hicimos en la parte de abajo, aquí mismo está la cadena de separación y que aquí haces un pilar, si es que tú necesitas mayor espacio. Yo lo hice en la parte de abajo, te mostré cómo, pero aquí arriba no haré ningún aumento. Seguimos avanzando hasta el marcador. Ya vamos llegando donde está el marcador y vamos a hacer aquí mi pilar, mi cadena. Aquí va un pilar y no lo voy a cerrar. Aquí tengo que hacer un pilar, tendría que hacer una cadena y el pilar. O quito la cadena, puedo hacer este completo y aquí puedo hacer el otro pilar, pero lo ideal es hacer la disminución así. Sin cerrar, vamos a ir aquí y vamos a hacer nuestro pilar incompleto y cuando cerremos así nos va a quedar. Ahora, para subir, vas a subir con tres cadenitas, vas a girar tu pieza. Y aquí tendríamos que hacer la cadena, así que solo hago dos cadenas, quito una. Aquí, en vez de hacer la cadena de separación, voy a pasar aquí y voy a hacer lo mismo. Ahí va el pilar y lo voy a cerrar junto y ahí quedó mi disminución. Ok, cuando tú ya sientas que tiene suficiente disminución, porque son aproximadamente 20 vueltas, entonces nos puede quedar muy chiquitito acá si seguimos disminuyendo. No lo sé, son poquitos espacios, pero tenemos que irlo haciendo e ir viendo. Si ves, te lo tienes que ir poniendo así como al hombrito. Entonces, si ya ves que son muchas, ya nada más vamos a tejer en recto también en esta parte. Mientras aquí ya seguimos con la cadena y el pilar. Normal nos vamos hasta la orilla. Cadena y pilar sobre el pilar, cadena y pilar sobre el pilar. Te veo hasta donde está acá nuestro marcador. No quites este de aquí. No te afecta porque es difícil que te pierdas. Pero bueno, ahí lo dejamos como marcado. Continuamos. Entonces estás viendo que estoy haciendo disminución, terminando y empezando la vuelta acá en lo que va a ser el escote. Llegamos justo donde está el hilo, mi cadena. Busco aquí el espacio para hacer mi pilar en la orilla. Siempre hay que respetar la separación. Una vez más, vas a hacer tu cadena, vas a girar. Aquí vamos a hacer de la misma forma, aquí un puntito bajo. Hacemos una cadena, metemos aquí en estos dos hilos que se ven aquí. Repito, puedes hacerlo con un gancho más pequeñito, ¿ok? Haces una cadenita y lo vuelves a hacer. Así, si lo quieres más larguito. Si no, hasta aquí, hasta la cadena, ahí te quedas.
Ahora, aquí sí vamos a hacer, está el pilar, esa cadenita sería para la separación, entonces vamos a cerrar aquí abajito para que se quede la separación y nos seguimos con una cadena, un pilar y vamos hacia donde estamos haciendo las disminuciones, el frente, el escote. Ok, igual con pilar y cadena hasta llegar acá. Vamos llegando, aquí todavía tenemos que hacer la cadena y el pilar sobre este pilar. Aquí ya no vas a poner la cadena porque ya tenemos, estos dos son de la vuelta anterior, estos de la siguiente. Este que está aquí, no lo cierres así y vas a ir arriba de estos dos que ya se puede tomar en cuenta que es como si fuese uno. Quito la cadena de separación. El pilar está incompleto, ahora hacemos el siguiente así y lo cerramos junto y ahí sigue nuestro escote. Lo vamos a hacer del otro lado, aquí tenemos que subir con dos cadenas, lazas, volteas y vas a ir dejando sin hacer la cadena, vas a ir al pilar y lo vamos a hacer junto con este para cerrarlo junto, ¿ok? Y ahora sí, aquí vas a hacer tu cadena y te vas a ir a este pilar. Y nos vamos a ir así, otra vez lo mismo, hasta llegar donde está bajo el brazo. Con esta ya sería vuelta 1, 2, 3 y 4. Yo repito, calculo que serán 18, tal vez quepa mi bracito, pero vamos a ver. Voy a terminar aquí la vuelta hasta el marcador para enseñarte cuánto nos va quedando de espacio. Tenemos que dejar poco espacio, pero no tampoco tan poquitín. Cuando veamos que ya está reduciendo demasiado, vamos a tejer en recto hacia arriba. Porque mis disminuciones están muy marcadas. Yo podría solo haber quitado mi cadena, pero los dos pilares quedan como muy cerquitas y en la siguiente vuelta, esos dos pilares los cierro juntos. Eso te ayuda a hacer más vueltas hacia arriba sin tener que irte recto en un punto. Bueno, déjenme avanzar. Vean, tenemos todavía mucho, mucho espacio. Estamos aquí. Todavía nos falta un poquitín. Estoy llegando aquí. Voy a hacer el último pilar acá. Ahí está. Ahora vamos a subir de la misma forma una cadena. Aquí hacemos nuestro puntito bajo. Una cadena metemos aquí en estas dos hebras. Una sola cadena que puede ser la separación para cerrar un poquito más abajo. Y aquí va nuestro pilar. 1, 2, 3, 4. La vuelta número 5. Nos vamos hasta donde están las disminuciones. Así, pilar, cadena. Ya vamos llegando. Ahí está mi cadena de separación. Este pilar que está aquí lo voy a hacer incompleto. Hice mi cadena aquí. Aquí sí no voy a hacer cadena, aquí está la de separación. Me voy a ir arriba de estos dos que ya es uno. Aquí voy a clavar el pilar y lo vamos a tejer cerrando junto. Ahí está, lo mismo, vamos a hacer dos cadenas y vamos a volver a voltear. Todavía está anchito para que fuera mi hombro. Y voy a hacer lo mismo, voy a omitir esta cadena y aquí, en el siguiente pilar lo voy a tejer y lo cierro junto con este. Así seguimos disminuyendo. Y ahora sí, mi cadena y voy hasta acá, hasta el siguiente pilar y vamos a ir. Ahí hice mi cadena de separación. Voy a ir hasta acá de la misma forma. Cadena y pilar. Cadena y pilar. Llego una vez más aquí al último pilar y me voy a regresar haciendo mi cadena. Volteo otra vez. Ahorita te digo si ya hasta ahí. Yo creo que todavía voy a avanzar unas disminuciones más. Hice mi cadena, mi punto bajo,
aquí vamos a meter el ganchito. A veces hago una cadenita, a veces la omito, a veces la hago antes. Ahí está, hago una que sería la separación. Y nos vamos aquí. Y vamos a continuar así haciendo las casitas desde el comienzo para que no esté tan flaquito ese pilar. Haciendo las tres cadenas de subida. Y seguimos hasta la disminución. Esta es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vamos a hacer disminución. Ahí tenemos el pilar que me falta y los dos juntos. Aquí vamos a hacer la cadenita. Vamos a hacer este pilar incompleto. Y ahora voy arriba de estos que parecen que son dos, pero es uno. Y vamos a cerrarlo junto. Y ahí está disminución. Subimos con dos y volteamos. Vamos al siguiente pilar omitiendo la cadena. Y lo cerramos juntos. Hicimos otra disminución. Ahora nos vamos hasta el final. Y ya ahorita te digo, aquí si haces tu cadena. Ahorita te digo si hasta ahí nos quedamos. Tengo que medirme al hombro y calcular que debe de caber mi cabeza. Más o menos así. Cuando haga el otro, más o menos va a dar esta distancia. Entonces, todavía la tengo que crecer para que tanto en la espalda como en la frente entre mi cabeza. Porque si aquí la dejo, acá la dejo de este lado, aunque le haga lo mismo acá atrás, no va a entrar mi cabeza. Y mi brazo no cabe aquí. Esta es la mitad de lo que va a ser la manga. Llegamos hasta acá. Listo, amigas, ya me quedé con estas, me las fui a medir justo ahora. Ya no podía hacer más disminución porque se puede abrir, ver mucho el busto. Quizás que ustedes quieran hacer más disminuciones, pero ahí está perfecto así. La vamos a acomodar porque estamos trabajando de este lado. Y me quedaron 14 casitas, me parece. Déjenme las cuento. No importa cuántas les queden, ¿eh? Todas somos diferentes. Quizás quieran menos o más. Estas dos cerrados juntos no lo contamos. Casita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y de vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me la medí. Aparentemente ya llego un poquito al hombro. Pero yo me lo pongo así y... Pero me falta que al cerrar el otro, pues están de acuerdo que aquí no cabe mi brazo. Cuando haga el otro y cierre, va a quedar uno agujerito así. Entonces voy a hacer más vueltas, solamente haciendo las mismas cantidad de casitas. Por aquí dejé un marcador, lo voy a poner aquí, para cuando hagamos el otro ladito, a veces nos perdemos, ¿no? Cuando están dos cerrados juntos. Ahí nos vamos a quedar y ahora vamos a hacer, les dije yo, calculando que aquí tengo 15 vueltas, aquí no cabría mi bracito. Yo digo, con tres vueltas más voy a calcular. 20 serían demasiado, estaría muy amplio. Este es el lado de la sisa, ¿ok? Se la pueden medir las veces que sea necesario. Esto queda bajo la sisa y eso tiene que llegar al hombro. Y aquí ya calculan que su brazo entre. Tres cadenas, los pueden hacer así o como lo hemos estado haciendo, una de separación. Y aquí va a ir un pilar. Queda muy flaquito el pilar, ¿se dan cuenta? Entonces lo hacen así. Una cadena, empezamos. Hacer casitas. Yo les enseño las opciones y ustedes deciden. Aunque yo haya hecho ese pilar subiendo con tres cadenas, uno no pasa nada. Puedes hacer uno y uno para que se desmarquen, que uno está más flaquito. Ok, así nos vamos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y por último la cadena y arriba de estos dos el 14. 14 casitas. Y sigo. Así me voy a ir para arriba hasta que tenga la medida que yo quiera. Tres cadenitas que sería mi pilar. Igual, como te digo, vas a hacerlo de esta forma. Una cadena. Aquí haces tu punto bajo.
puedes hacer una cadenita o no la puedes hacer, como tú te acomodes. En esos dos hilos del punto bajo vas a meter así y ya nada más haces tu cadena de separación y empiezas otra vez la vuelta 2 en recto sin disminuciones. Voy a terminar aquí, pues las vueltas son dependiendo el bracito de cada quien, y ya regreso para que hagamos el otro extremo, el de acá, y lo mismo vas a hacer en la espalda. En las de enfrente, cuando yo termine corto, es cuando el hilo, en las de la espalda, dejas un pedacito para la costura de los hombros. Así, puras casitas, ¿ok? Ya llegas al último, recuerda siempre buscar la tercera cadena dejando la separación, si no se te va a ir chueco. No haga las tres cadenas de subida porque va a quedar como muy flaquito. En un punto las vamos a ocupar para ir haciendo la manguita y no queremos que estén como muy frágil para conectar tal vez en medio de esto. Bueno, voy a crecerla. Mírensela a esta altura y verán qué bonito se ve. Se ve el cuellito en B. Se ve bien bonito. Bueno, regreso en un rato hasta que mi bracito quepa aquí. Me quedé con 18 vueltas desde aquí, amigas, De 18. Esta es mi sisa. Vean, 18. Aquí andaba yo escondiendo la hebrita, pero se me salió aquí. Oí ese ruido feo. No sé si lo escuchan. Cruz la ambulancia ahí. Bueno, lo vamos a ir escondiendo con mucho, mucho cuidadito. Haciendo, ya saben, puntaditas, como tipo costura. Bajándolo por los pilares sin fruncir, recoger o arrugar cada uno de los pilares. Pinchando ahí con mucha curia. Ay, ya me zafó. Quiero dar esta última puntadita hacia la orilla. Y van a cortar por aquí. Y me voy a hacer con ustedes la otra parte. Al menos las voy a iniciar porque es lo mismo. Y ya la espalda. No quiero perder esta porque ya he perdido hoy como dos. Se me acaba de caer una en la sala y por más que vi dónde, tardé y no la encontré. Ok, ahí está. Acuérdense que del otro extremo vamos a hacer disminuciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 disminuciones, ¿ok? Y la misma cantidad de vueltas. 18 les dije, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, vámonos al otro lado. Dejé el gancho allá abajo, creo. Voy a ir por él. Uy, lo dejé, sí lo dejé, sí lo dejé. Ah, no, aquí está. Ay, amigas, ando hecho un lío. Bueno, nos vamos aquí. Acuérdense que las pastillas, aunque a mí se me desacomoden, ahí está la marca. La marca bajo la sisa. Mídansela con mucho cuidado. No se vayan a confiar porque no hay nada atrás y esto les va a dar espacio. No, esto pónganselo bajito, bajito la axila y ya vean bien. Se ve ancha la manga, bastante ancha. Pero por el tipo de puntada, que tal vez me gustaría hacer esto, aunque sea todo de blanco, pero es mucha red, mucho abierto, entonces no debe de estar tan apretada. Nos vamos aquí. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter nuestro primer pilar aquí. Y pueden quitar el hilo de una vez si les estorba, si no, ahí lo dejan. Vamos a hacer dos cadenas, que sería un pilar incompleto. Van al azar y buscan el primer pilar que está aquí. Suelten el hilo para que lo cosan después con la agujita. Aquí van a hacer el pilar incompleto y lo van a cerrar junto. Y ahí ya estamos haciendo la primera disminución. Igual que lo hicimos aquí, el primer pilar y el segundo sobre este grupo y lo cerramos juntos. Ahí está. Y ahora sí, vamos a hacer la cadenita y nos vamos a ir acá con un pilar. Ya tenemos nuestra primera disminución. Jala bien el hilito para que no se vaya a abrir mucho ese primer pilar. Y empiezas hasta donde está el hilo bajo la sisa. El hilo rosita. Te avanzo un poquito de vueltas y ya te dejo hacer esto porque es lo mismo, amigas. 8 disminuciones, si mal no recuerdo. Si mal no contamos. Te tienes que ir al final haciendo tus mismas vueltas, las cuentas de aquí para arriba. 18 dijimos, ¿verdad? Avanzo hasta el bajito el brazo.
Que ya llegué aquí donde está mi marcador. Acuérdense que aquí va uno y justo donde está el hilo va el último. Aquí en esta unión de los granes, cuando vaya a hacer la de la espalda, igualito voy a poner mi pilar aquí. Ahora otra vez una cadena y vamos otra vez a empezar a hacer el giro, mi cadenita donde está el punto bajo que hice aquí. Hago un punto bajo, una cadena que sería mi separación, y empiezo hasta donde vamos a ir a hacer la disminución. Ok, hasta acá. Ahí está el hilo. Con puro pilar sobre el pilar, cadena de separación, pilar sobre el pilar. Llegamos donde está la disminución, que son estos dos cerrados juntos. Tenemos un pilar, hice mi cadena. En este voy a hacer el pilar incompleto, solamente pasando así. Dos, perdón. Uno y dos. Ahora voy arriba de estos dos y los voy a cerrar juntos. Uno, dos, ahora sí, cierro junto. Otra vez dos cadenas y volteamos. Vamos brincando el espacio aquí y hacemos el pilar y lo cerramos junto. Una cadena y empezamos otra vez. Esta es la disminución. 1, 2 y 3. Nos vamos a ir hasta la 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces lo vamos a ir haciendo. Se hace terminando la vuelta y empezando aquí. Ok, ahora me sigo hasta llegar acá. Y vuelvo a subir y vuelvo a regresarme. Al llegar acá voy a hacer mi disminución. Yo te voy a dejar hacerlo, solamente te voy a dar otro empujoncito. Así que voy a llegar hasta terminar la vuelta y me regreso, termino, me regreso y te veo acá para dejarte esas dos últimas disminuciones juntas. Pero es básicamente lo mismo, amigas, ¿eh? No se me van a perder. Llegamos al final otra vez. Y como les dije, me regreso y te veo al final de esta vuelta. Una cadena. Volteamos, hacemos aquí, ya sabes, nuestro pilar buscando que quede más regordete. La separación de una cadena y me voy hasta la disminución. Vamos llegando a la disminución. Aquí vamos a hacer el pilar. Aquí ya no vamos a hacer la cadena porque vamos a hacer, vamos a hacer el pilar. Y aquí ya no hacemos la cadena, solamente lazamos y arriba de estos dos vamos a hacer nuestro pilar. Y lo cerramos juntos. Otra vez, dos cadenas y volteas. Dejas esta separación de aquí sin tomarla en cuenta y te vas al pilar. Alarga así como un poquito las lazaditas. Y ya te queda cerrado. Tenemos una, dos, tres. Esta quedó como muy larguita. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Nos faltan tres. Ok, y ya te sigues para arriba con las mismas vueltas. Desde el marcador que está la disminución. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez vueltas. De puro así, pilar y la cadena. Pilar y la cadena en recto para arriba. ¿Ok? Porque son 8 acá, son 18, 8 y 10 acá arriba. Entonces yo la termino, es lo mismo, mismo, y venimos a trabajar la espalda. Este ya lo puedes retirar de aquí, ya no hace falta. Esconde bien los hilitos del comienzo de aquí. No quites todavía los debajo de la sisa. En la espalda vamos a venir a trabajar para cerrar un poquito el escote. Porque una vez que los uses y desde sí puede que se te vea muy escotado y no quieras que se te vaya a ver la boobie. Entonces primero vamos a hacer un par de vueltas, ida y vuelta. Las disminuciones se van a hacer la misma cantidad para llegar a tener la misma cantidad de casitas. No importa que avances tres vueltas
en recto, las disminuciones se hacen en las siguientes tres vueltas, como siguiéndonos, para total tener la misma cantidad. Ahorita lo venimos a hacer juntas, o al menos te oriento un poquito después de las tres primeras vueltas para que se cierre hasta aquí, un poquito más. ¿Okay? Termino esta parte. Listo, amigas, ya tenemos aquí, me la acabo de medir otra vez, estoy enamorada de esta blusa, me gusta, me gusta. Bueno, ya tenemos, y vamos a esconder los hilitos, ¿eh? Aquí me falta este, en este ya lo escondí, porque vamos a dejar en la parte de atrás el hilito, cuidado al hacer los pilares para que no les queden medios chuequillos. Vamos a ir a la parte de atrás y vamos a hacer tres vueltas primero, tres vueltas para que no esté tan escotado, ok, nos vamos hacia atrás, vamos a conectarnos justo donde está el hilito de aquí, lo mismito, ahí vamos a poner un pilar y vamos a llegar hasta aquí y vamos a ir y regresar, a ir y regresar, tres vueltas, esto todavía lo dejamos por ahí, ya saben, son cuatro granis, pues no nos vamos a perder, ¿verdad? Pero pues lo dejamos, tres vueltas, yo nada más inicio y ya ustedes van a hacer sus tres vueltas, o cuatro, cinco, las que ustedes quieran. Una, de hecho, si quieren. Y vamos a empezar aquí, y vamos a hacer una cadena, el punto bajo, vamos a hacer una cadena, y aquí, donde está el punto bajo, vamos a hacer un punto bajo, una cadena. Ese será nuestro pilar. Jalen este hilito, y traten de que no les quede tan gordito. Ok, ya está el pilar ahí. Ahora ese, pues va a ser nuestro primer pilar. Ya hicimos la cadena, que es la separación, y nos vamos aquí. Igual otras veces yo nada más les decía así, miren. Bueno, yo a veces lo hago según... hago nada más la cadena, aquí hago un puntito bajo, y hago una o dos cadenitas, y ese es mi pilar, jalo este hilito, y queda un poquito más regordete. Una cadenita es nada más para hacer punto bajo y cadena, ese sería el pilar. Más una que acabo de hacer, es para la separación. Y nos vamos aquí. Y hago mi pilar. ¿Ok? Recuerden, ahí tenemos que dejar una para la separación. Si ven que les queda muy cortito, hacen otra cadena. Cadena. Y aquí vamos a hacer el pilar. Siguiendo la puntada que hemos estado trabajando, eso solo vamos a hacer casitas. Hasta llegar donde está la otra sisa. Y vamos a regresarnos haciendo nuestro pilar. O suben con tres cadenas. Como ustedes quieran. O como yo lo he estado haciendo. Así nos vamos todo. Recuerden que cuando llegamos donde está la pastilla unida, ahí también va un pilar. Aquí, aquí. Porque vean que esto se hace para arriba y para abajo, que es donde conectamos el punto bajo, entonces lo metemos aquí. Y eso hace que quede fijo, fijo, fijo. Gancho del 3. Pueden usar 5 pastillas, si quieren usar las mismas 4 y lo quieren más grande, le hacen una vuelta más a su grani. Simplecito así. Ya cuando casi vamos acabando andamos bien contentas. Ok, aquí lo metemos aquí y cuando lo hagamos vamos a dar un pequeño tironcito para que esto se acomode bien. Cadenita y seguimos. Ya aquí las voy a dejar. Regreso con ustedes cuando hagamos tres vueltas. Voy a ir hasta acá. Yo voy a llegar aquí y voy a hacer mi último pilar aquí. Y me voy a regresar con las tres cadenitas. O haces el pilar como te enseño. Y sigues por el revés. Y luego por el derecho. Tres vueltas en total. Y ya regresando, continuamos. ¿Ok? Recuerda buscar bien aquí para que se forme bien la casita. Aquí nos va a quedar. Vamos a quitar solo este. ¿Ok? Nos va a quedar al parejo así. Aquí va a estar el pilarcito. Así va a quedar bien cerradito. Que es donde va el brazo. Aquí. Ok. Tenemos que hacer la misma cantidad de vueltas que hicimos acá. Regreso, regreso. Pasando por donde está el hilito también. Que es la mera mitad. Y seguimos. Lo hacemos a un ladito. Ya vamos llegando. Mi primer vuelta, ¿eh? Mi primer vuelta. Ya ven que luego les digo, ahí las dejo y síganle ustedes. Pero luego me voy y digo, ay no, pobrecita, ¿qué tal que no puede?
¿Qué tal que sí necesitan un empujoncito más? Y a mí, pues, aunque haga dos videos, pero lo importante es que le salga bien, bien, bien. Aquí ya estoy llegando donde está el hilito. Voy a hacer mi cadena. Y aquí, miren cómo se baja, porque ahí teníamos la conexión. Al meterlo aquí, cuando lo hagan, den un tironcito así para que esto se acomode bien, quede bien en la esquina. Como no pusimos el punto bajo en la segunda cadena, aquí ya pueden quitar el hilito, amigas, ¿eh? Listo. Ahora sí, vuelta 2. Cadena, volteamos. Vamos a hacer como ustedes acostumbren a hacerlo. Pueden hacer su punto bajo aquí. Una cadena más. Ese sería el pilar. Si lo ven muy cortito, aquí abajito, pues hacen lo siguiente. Y ahora sí, esa la cadena será para la separación. Empezamos. Hay muchas otras formas. El punto falso o vareta falsa o pilar falso. Pero a mí se me resbala mucho así, sacando. Tiene que quedar enlazado en el gancho. Y luego hacemos así, lo sacamos. Ay, ya se me salió. Les digo, siempre se me resbala. Y aquí hacemos así. Y a mí, aquí en esta parte de aquí, luego me queda como flaquito, vean. A mí así como que no me gusta, pero ustedes lo pueden probar. Ok, ok, ok. Sigo. Esta es la vuelta 2. Voy a hacer la vuelta 3 y venimos. El hilo de en medio no lo quite porque ya en la vuelta 3 ya vamos a empezar a hacer las disminuciones a la mitad. Aquí tenemos un huequito. Después vamos a seguir, a seguir, a seguir y vamos a trabajar sobre ese huequito. Listo, amiga. Nos vamos a empezar a llegar solamente donde está el hilito. Vamos aquí a quitar tantito para pasar el hilo más arriba. Aquí, la mera mitad. Aquí, 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 aquí. Y aquí es donde vamos a trabajar primero una parte, pues estamos por el lado izquierdo donde quedó el hilo. Entonces vamos a ir y regresar, vamos a ir a empezar a hacer las disminuciones ahorita que lleguemos de este lado. Y ya sabes, vas a hacer disminuciones hasta tener las mismas 14 casitas. Aunque ya tenemos 3 vueltas e iniciamos desde el comienzo a hacer las disminuciones, no importa. Tú solamente te vas a hacer tus disminuciones. Aquí vamos a hacer la cadena, el punto bajo. Ay, 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 quedó muy... Jale solo un hilo. Ok, vamos a hacer la cadena, punto bajo. Vamos a hacer una cadena, regresamos sobre estos dos hilos. Hago un punto bajo y me separación. Y me voy así. Se me atoran las manos, amigos. Está haciendo demasiado calor hoy. Cadenita, pilar sobre el pilar. Déjenme girar bien mi trabajo. Vamos a irnos hasta aquí. Solo llego ahí contigo y te voy a dejar. Ya cuando tú veas que tienes 14 casitas, te vas para arriba haciendo tus vueltas recto. Ay, hice la cadena así. Déjenme llegar ahí. Pilar y cadena, pilar y cadena. Bien, ya vamos a llegar donde está el hilo. Tengo mi cadena. Aquí voy a hacer este pilar. Aquí no voy a hacer cadenita para aquí. Hacer este pilar. Voy a alazar. Y aquí en medio vamos a hacer un pilar. Así. Y ya están cerrados juntos. A ver, dejen ver. Dejen ver, aquí sin la cadena voy a hacer este incompleto y aquí vamos a hacer uno en medio. Más bien, amigas, a ver, dejen ver. Sí, es que esta es este, miren, amigas. Este pilar es el que está aquí arriba. ¡Ay, miren, ya me iba a equivocar! ¡Ay, ay, ay, qué bueno! ¡Qué bueno que corregí! Ahí es este el pilar, el de en medio. No sé por qué tomé en cuenta, les decía yo que quedaba casita. No, queda el pilar. ¡Ay! Qué bueno que me vi. Bueno, ahí está mi disminución. Cuando vayamos a trabajar de este lado, aquí ya ahorita me voy a regresar y vamos a hacer otra disminución. Cuando vayamos a trabajar de este lado, aquí voy a hacer el pilar. Vamos a hacer de cuenta que ya acá acabamos, ¿ok? Hagan de cuenta que ya acabamos. Aquí ya vamos a empezar este lado y tiene que ser por este lado, por el revés, ¿ok? Van a hacer sus dos cadenitas. Van a alazar sin la cadena, se van a ir al siguiente pilar.
y van a hacer su pilar y lo van a cerrar y hacen su cadena y se siguen trabajando así hasta el final las casitas. Luego cuando regresen aquí arriba, recuerden, allá no son dos, es uno, y hacen su disminución. Va a ir a partir de este pilar, ¿ok? Acuérdense ese detalle. Mientras, pues acá continuamos. Ya este lo haces tú por separado. Acuérdate, por el revés empiezas. Y aquí, lo vamos a dejar aquí el hilito, porque no vaya a ser... No me voy a equivocar, pero... Por cierto, me vaya yo a equivocar. Sobre este pilar, ¿ok? Ahí está. Ahora sí, dos cadenitas. Giramos, volteamos y vamos a hacer el pilar. Corresponde esas dos a estos dos que están aquí. Vamos aquí a este. Aquí no hice la cadena, sí la hice. Tenía que hacer la cadena ahí. Sí, aquí tenía que hacer mi cadena. Miren, aquí sí va la cadena. Me hace falta ahorita al regreso. Ahora sí, incompleto. Sobre este pilar lo cerramos juntos. Perdón, chicas, perdón. Ahí está, listo. Ahora sí, subimos con dos, volteamos, ignoramos la cadena y ahora sí, aquí el pilar y lo cerramos junto. Ya tenemos disminución 2 y nos vamos con una cadena y así, pilar, cadena, pilar, y así sigues. Te vas hasta acá, terminas, volteas, haces tus pilares. De este lado tu disminución, vuelves a voltear, disminución, y así. Cuenta tus cuadritos. Estos dos no se cuentan, ¿ok? Es el cuadrito. Cuando tengas 14, haces tus 18 vueltas. Así vas contando. Desde estas 3 tienen que ser 18 vueltas. 1, 2, 3, 4 vueltas. Nos faltan 14. Así que te veo terminando esta parte. Y tendré hecha esta otra. La voy a iniciar por el revés y arriba de este pilar para cerrar juntos los dos que siguen. El que va en el pilar y el que va acá. ¿Okay? Ya te lo enseño ahorita. Ya eso va a ser que si este lo usas por el frente, te va a quedar más cerradito. Si lo quieres usar para la espalda, igual. Este va a estar más escotadito. Esconde tus hilitos y deja en las dos partes de acá, deja un pedazo de hilo para la costura. ¿Okay? Allá se van marcando las disminuciones para el cuellito y aquí se va a ir recto. Tiene que estar de este mismo tamaño. Miren, aquí va a caber nuestro bracito. Ahí va, ahí va, ahí va. Todavía con vaporcito, pues se va a extender un poquitín. Ahí va. Si vas terminando y sientes, ay, no me queda muy apretado, pues todavía estás a tiempo de hacerle vueltecitas. Fíjate dónde terminaste para ahí continuar. Regreso. Listas para coser. Amigas, le hice más vueltas a una de las piezas. Le había hecho 14 vueltas. Aquí en uno de los laditos que dejamos el sobrante de hilo, le vamos a coser. Aquí ya cosí este, miren. Así nos va a quedar con vaporcito. Ya se va a ver como mejorcito. Y este es el otro lado. Si tú quieres coserlo al revés, se va a ver así un poquito más planita. Y este es el derecho, pero ya estiradita con el vapor se va a acomodar perfecto. Vámonos a la costura. Aquí tengo el hilo. Como te digo, puedes coser al derecho o al revés. Primeramente vamos a buscar la tercera cadenita acá, la orilla donde está este pilar, y vamos a envolver así la puntada de modo que se asegure bien. Una vez más, y lo que vamos a hacer ahora es ir y venir. Cada pilar coincide con un pilar porque tenemos la misma cantidad de casitas. Aquí hay una cadena de separación. Bueno, la tomamos y vamos hacia acá. Ahora tomamos todo el pilar, pero así. Esta parte de aquí y hacia acá. Otra vez el hilito de la separación aquí. Y vamos hacia acá. Otra vez el pilar aquí. Ahí está, y venimos hacia acá sin jalar, porque si no va a verse jaladito. Aquí en la separación, y así nos vamos a ir hasta llegar a fijar en la orilla la tercera cadenita. Y haces un nudito y lo pasas al revés. Si te gusta cómo se ve más acá, como más planito, pues lo haces al revés, simple.
Aunque te digo, ya con el uso, el vaporcito queda muy bien, perfecto. No jales mucho para que no se arrugue. Estaba riéndome cuando estaba allá abajo, cosiendo el otro extremo que tenía 14 vueltas en una de las piezas. Oh, pues, según yo los conté súper bien, 18 vueltas y tenía 14. Ya cuando está uno cansado, así pasa. Ha sido un día de mucho que hacer, amiguitas. Hace bastante calor. Entonces se cansa uno más rápido. Hilitos, hilitos. Te veo en la orilla. Ya vamos a terminar. Vamos a buscar aquí en la orillita. Aquí la tercera cadenita. Aquí la tercera cadenita. Ya puse en la separación y vamos a fijar de modo que quede aquí derecho. Ok, vamos a hacer una puntadita así para dejarlo bien derechito aquí. Lo más que puedas. Y esto lo vamos a esconder por la parte revés. Por aquí vamos a hacer unas puntadas extras tipo costurita. Y vamos a hacer el cuello antes de irnos a la manga. Este ya le puedes hacer puntos bajos o pilares alrededor de la manga, una o dos vueltas y puede quedar así. En cuanto al cuello, igual le vamos a hacer puntito bajo, nada más, sin quitar espacios de ningún lugarcito. Hoy se ve bien bonita, amigas, ¿eh? No es por nada. Me gustó mucho. Bueno, vamos a guardar nuestra agujita porque seguro por ahí la vamos a ocupar. Bueno, ya tengo este que está más escotadito. Fíjense que el hilo que tenía aquí, el sobrante, le di una puntada aquí en medio de estos dos grupos para que no quedara como muy abierto. Por si tú quisieras unir, más que nada fue este primer espacio. Y ya quedó, miren, ahí está el más escotadito. Así se va a ver este más alto, porque le habíamos hecho más vueltas antes de empezar el escote. Vamos al cuello y ahorita ya trabajaremos la manga. Puedes ponerle a la manga del color blanco esta puntada. Por cierto que le puse una de verde. Le falta la de puntos bajos. Nos vamos a ir al cuello. Y vamos a ubicarnos en cualquier espacio para que de una vez veas lo que yo haré en lo que es la esquina. Por ahí nos conectamos. Vamos a disminuir ni nada. Vamos simplemente hace puntos bajos, así que por aquí donde están las disminuciones, en cualquier espacio tú te puedes conectar. Por aquí lo podemos hacer, solo para que veas rápido y no tenga que irme yo aquí por el hombro. Aquí en la costurita también pone su punto bajo. Cerramos con delicadeza aquí donde empezamos, ahí deslizaremos y escondemos. Aquí ponemos uno, aquí hay una conexión, ponemos otro, aquí en este huequito, uno. Pero si ves, se ve más largo el pilar, entonces pones dos. Aquí está la conexión, una vez más. Aquí está esta parte, pones dos. Es el pilar atravesadito. No se ve vuelo, ¿estás de acuerdo? Aquí otra vez, ubica donde estamos. Arriba del pilar estamos en la parte donde pusimos sobre el pilar para la parte derecha e izquierda. Ahí está. Por ahí hay un pedacito de hilo que me lo llevo perdiendo. Aquí otra vez pongo uno, dos y en la conexión otra vez. Y así de simple, mira. Que no se pierda esa V. De este lado lo mismo. Te vas a ir todo. Llegando aquí. Puedes poner uno aquí. Aquí vas a poner dos o tres. Te puedes pasar directo a este otro espacio. Y si no, a ver. Aquí había dos pilares cerrados juntos. Sí, están como muy pegaditos. Entonces, bueno, solo eso. Vas a cortar y esconder, te digo, aquí. Ahí te deslizas. Y es todo. Cuidado para no quitar el espacio. Punto bajo, punto bajo, punto bajo. Ahorita pierdo esa con el ganchito. Por aquí en la conexión. Esto, todo esto que están viendo aquí es donde iban las disminuciones. Ok, ahora nos vamos
para llegar hacia donde están los pilares. Ay, tiro la lámpara, espera. Uy, casi tiré la lámpara. Le di un manazo, sin querer. Déjenme avanzar rápido para llegar donde están los puntos rectos. Se ve bien. Vamos aquí. Y es lo mismo. Aquí acuérdate que va a ir uno aquí, en medio. Vamos a poner uno o dos en este espacio, según como estén tus pilares. Pongo dos. Uno aquí que hay conexión. Y otra vez dos en la casita. Porque el pilar está como paradito, ¿no? Y aquí otra vez en la conexión. Uno y dos. Y uno aquí. Bueno, en esas me quedo. Yo ya llego con esto deslizado aquí. De este otro lado va a ser lo mismo. Simplemente vamos a rellenar, a pasar con eso de los puntitos bajos. Vamos a hacer la manguita, amigas. Solamente hice poquitas vueltas y terminé con una de doble lazada y punto bajo. Les digo cuántas vueltas hicimos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas, 14 y 15 vueltas. Hice aumento aquí abajito. Les voy a mostrar. Ahí está un aumento. Esta parte de aquí si le quieren dar una puntadita, pero no pasa nada, no se ve mal. Es de la unión de la esquina del granny, de los grannies. Acá arriba igual puse un aumento. Hubiera estado ideal hacerle una vuelta más a estos delanteros, estos de aquí, estas piezas. Ideal, quizás hasta dos vueltas. Pero bueno, apretadita, pero sí me quedo. Bueno, vamos a empezar. Nada más les indico la primera vuelta porque ya saben cómo se hace. Es la red que hicimos aquí. Vamos a dejar un pedacito largo y voy a empezar desde aquí debajo. Como digo, está un poquito abierto. Si dejamos largo, este nos sirve para unir aquí en medio. Ahorita lo hacemos juntas. Dejamos larguito y como les estaba diciendo, yo pongo el punto bajo, jalamos el hilo, una cadenita. Aquí en el punto bajo vamos a hacer un punto bajo, una cadena que es la separación y nos vamos. Soltamos este aquí. Vamos a empezar a hacer los cuadritos. Hago mi pilar. Y voy a separar con una cadena. No aprieten mucho porque aquí hay como un pilar paradito. Se ve como más espacioso. No como una cadenita solo de separación. No puse dos cadenas, un pilar, porque estarían los cuadritos muy anchos. Pero igual lo puedes hacer si tu bracito es gordito. Una cadena y aquí vamos. Por eso hice los aumentos. Aquí ahorita al cierre voy a hacer el segundo pilar. Y llegando a donde está la costura del hombro, ahí voy a hacer un aumento. Porque yo tengo mi brazo grueso. Para quienes son delgaditas no es necesario. Llegando aquí te veo. Ok, simple, solamente estás haciendo tu pilar y cadena, no tan apretado, la puntada. Bien, llegamos aquí donde está la unión o la costura. Ten cuidado para que no vayas a tomar solo el bordo. Y vas a hacer un pilar. Vas a hacer tu cadena y aquí vas a hacer en el mismo espacio un pilar. Ya tienes un aumento. Lo puedes repetir si gustas un par de veces más, pero no es necesario. Lo ideal es crecer más esto antes de coser si tienes tu brazo gordito. Yo con eso me quedo pues mejor. Recuerden que al vaporizar se va a aflojar más. Así seguimos hasta donde empezamos. Conectando aquí. Cadena. Y siempre aquí, aquí. Ok, cadenita. Ya casi vamos a llegar. ¿Dónde empezamos? Pilar y cadena. Así de simple, amigas. Que si llegamos, no olvides, aquí va uno.
cadenita y vamos a hacer aquí donde empezamos, tenemos el pilar, ahí vamos a poner uno más para tener el aumento. Voy a hacer mi cadenita y voy a cerrar, siempre deja tu separación y aquí, esta parte que está más regordetita. Aquí cerramos con deslizado y ahí está nuestro aumento. Y ya nada más vamos a dar vueltas y vueltas, todas las que tú quieras. Vamos a tomar el hilito del comienzo, le vamos a poner una agujita porque está ligeramente abierto y ahí metimos aumento, abre un poquito más. Entonces lo único que vas a caminar este hilo dando pequeñas puntaditas hasta el pilar 2 de este grupo aquí, y te vas a ir acá al pilar 2 y vas a trabar ahí así tipo costalito abrazando la puntada, solo eso, a la mera mitad. No podemos cerrar todo porque pues están así las uniones. Asegúralo muy bien y ya escondemos el sobrante y haces lo mismo del otro lado. Para cuando haces tu bracito no se vea como si fuera un agujerito. Ok. Esconde un poquito más. Y ya vamos a seguir trabajando. Es muy de mañanita. Muy me acabo de levantar. Pero pues yo voy a seguir terminando mi manga y tenía que venir contigo a grabar esto. Bueno, aquí lo mismo, mi cadenita, y voy a hacer un punto bajo, ajustas bien ese punto bajo y vas a hacer una cadenita, y ahí arribita en estos dos hilitos puedes hacer deslizado o punto bajo, una cadena que es la separación, y te vas acá para que no te quede tan gordito. Usa un ganchito un poquito más pequeño o así, la verdad no se ve mal. Y vamos a cerrar donde está aquí regordito, para dejar la separación. Y así simple, te vas a empezar a dar vueltas y vueltas. Cuando termines vamos a hacer solo una vuelta de la puntadita de los pilares de doble lazada y terminamos con punto bajo. Yo creo que aquí te dejo crecerla. Ya tenemos el cuello listo, ya tenemos los hilos escondidos. Creo que nada más tengo del verde, de la última vuelta del verde, para esconder y ya. Voy a avanzarlo. Así, mira, ya no hay pierde aquí. Y vas a cerrar de la misma forma que lo hicimos. Comienzas la siguiente vuelta exactamente igual. Si tú quieres ir haciendo las tres cadenitas de subida o cada que inicies una vuelta, está bien, como tú te sientas a gusto y te sea fácil. Igual puedes hacer el punto falso como te había dicho. La idea es que quede un poquito más gordito el pilarcito de comienzo, no solo las tres cadenas. Vamos a hacer las últimas dos vueltas. Simple, nos vamos a ir directo aquí. Vamos a empezar con un pilar. ¿Okay? Nos vamos a ir así. 1, 2, 3, 4. Puedes hacerlo un poquito más gordito si gustas. Aquí igual, pilar de doble lazada sobre el pilar. Nuevamente, doble lazada aquí en el espacio. Doble lazada sobre el pilar. Doble lazada en el espacio. Hacemos nuestro pilar de doble lazada. Nuevamente, de doble lazada sobre el pilar, hacemos un pilar. Cuando terminemos hacemos la vuelta de punto bajo, aquí vamos a cerrar en la cuarta cadenita. Mídetela si necesitas que crezca un poquito más, a veces queremos que nos tapen los gorditos de los brazos. Entonces haces otra vueltecita de pilares y terminas con el punto bajo. Ok, yo termino esta vuelta y la que sigue ya esa ya la hago solita. Te deslizas aquí, subes con cadena, un punto bajo aquí, punto bajo en cada espacio, para que te resulte así. Es lo que ya estuvimos trabajando en la parte de los colores. ¿En qué hicimos esta? En la chalinita, que creo que ya se las había enseñado por acá. Chalinita, pañoleta, rebozo, lo que tú quieras hacer con esto. La cintilla tiene una caída espectacular, se acomoda muy bonita. La puedes atar en tu cabeza con el cabello largo y que te quede de lado, se ve muy bonita.
Y lo ancho, pues ya tú lo eliges. ¿Qué ancho te gusta? Para rebozo está ideal. Ojalá pongas en práctica la puntada porque es muy, muy bonita y la combinas como tú quieras. Ahí te la recomiendo mucho. Está ya disponible para ti acá en el canal. Bueno, terminamos eso de la manga. Le voy a dar vaporcito. Te dejaré las fotos en el maniquí. Espero que me dé tiempo tomarme las fotos. Si no, te las dejo en portada o en mi página de Facebook. Regreso ya nada más para despedirnos. El vapor es importante para que tenga una caída muy bonita y se haga suavecita y no así como apretadita, sin tocar tu tejido, solo vapor por encima. Ok, regreso ya nada más para despedirnos. Listo, amigas, ya quedó la blusita. Me llevé 190 gramos, le hice una vuelta más de los pilares y el punto bajo para que me ajustara y me tapara un poquito mejor los brazos. Aquí, pues como les digo, ya cada quien elige cómo la quiera hacer. Si se me antoja ponerle algún otro color, se lo ponemos y no pasa nada, solo la alargo. Me gustó tanto, amigas, que tengo ganas de hacer una combinada solo negro con blanco. Puros granis negro con blanco. Si la hago, ahí después se las comparto. Me encantó cómo luce el escote más bajito para enfrente. Pero ya sabes, puedes usar cualquiera de los dos más tapadito enfrente. 190 gramos, nuestro ganchito del número 3, que ya lo vamos a guardar. Guardamos tijeras, guardamos todo. Esto me sobró. 190 gramos. Ahí te voy a modelar. Muchas gracias por ver el video. Recuerda compartir, suscribirte si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis. Y no olvides dejarme tu comentario, por favor. Es importante. Si te están gustando los trabajos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Gracias. Bye, bye. No olvides vaporizarla un poquito, no mucho, para que no se haga súper, súper abierto los cuadritos.